Diego, vos estuviste en alguna clase. Leandro, la pregunta era que me contesten si alguno de ustedes estuvo en una clase de Keras, ya que esta clase es específicamente de Keras y TensorFlow va dedicada a eso, yo para saber con qué nivel tengo que empezar. Si bien es código Python. ¿Todos acá tienen idea de Python? ¿Hay alguien que no sepa Python? Diego, ¿vos no sabés Python? Hola, ¿cómo estás? Mirá, no sé, pero tengo una idea muy leve, pero no puedo decir que sé. Independientemente, sigo al ritmo, no hace falta, o sea, trato de engarzar con lo que voy viendo y tomar nota y tener todo como para repasarlo después, para no atrasar, o sea, me adapto. Ok. Sí, no, vamos a empezar con Python porque si no tenemos que arrancar, tenemos que dar 20 millones de cosas en estas 2 horas y media. Pero bueno, como yo para nombrar un poquito más los tipos de estructuras de Python mientras vamos codeando, ¿está bien? Para que las tengan un poco más presente. Igual todo esto va a quedar grabado. Así que lo van a poder rever en YouTube. Bueno, Diego, como decía recién, esto va a quedar grabado. Igual si quieren ir codeando, coden. Guárdenlo en una Jupyter si quieren. Si quieren, sigan lo que yo voy mostrando. Yo lo que voy a hacer es abrir una Jupyter y voy a ir codeando ahí, les voy a ir mostrando. Y esa Jupyter, después, la idea es compartirla con todos ustedes, ¿está bien? Para que la tengan en Drive. Ok, gracias, Martín. Todos saben lo que es una Jupyter Notebook. Gracias, Leo. Sí, ya hace un par de casi 2 años que venimos trabajando así y por ahora viene funcionando bien. Te hago una pregunta. ¿Podemos usar el colaboratorio que tenemos o tiene que ser la de una anaconda que abrimos? Buen día, Gisela. ¿Cómo estás? Bueno, el Collaboratory es lo mismo que la Jupyter, solamente que tenés los repositorios online, no es necesario que te bajes nada. Yo lo que voy a hacer es abrir una Jupyter en Colab, ¿está bien? Voy a explicar para todos saben lo que es Colab, igual por las dudas que alguien no lo sabe, voy a explicar qué es, pero sí, la idea es trabajar en Colab. Bueno, ya no está entrando más gente, así que vamos a empezar. Bueno, buen día a todos. Yo soy Martín Gaudio. Hoy les voy a dictar la clase 1 de Keras. ¿Está bien? Vamos a hablar de qué es Keras, qué es TensorFlow. Les voy a compartir la pantalla primero. Acá en esta carpeta que luego les voy a compartir que se llama clase Keras, voy a ir a más, botón derecho más, y voy a abrir un collab, una Jupyter en collab, ¿está bien? Generalmente escribo rápido, pero
Voy a escribir lento porque tengo un problema en el brazo, así que estoy con un brazo solo. Sacarnos encima este. Bueno, vamos a hablar de las jerarquías, ¿no? Tenemos Python como el lenguaje base, está bien, con el que vamos a tratar. Después un framework de lo que es machine learning, más que nada redes neuronales. Es TensorFlow, está bien, que nos ahorra de hacer la forward propagation. No sé si alguno no conoce lo que es la forward propagation. Y luego tenemos Keras, que es una API de alto nivel de TensorFlow, está bien, digamos que es un framework del framework, ¿no? Que nos va a ahorrar de el tema de lo que es crear modelos, nos va a permitir crear todo un grafo, un DAG, un grafo acíclico dirigido, lo que es un modelo de Keras, más rápido, ¿está bien? Entonces vamos a poner lenguaje base. Lo voy a poner en orden, ¿está bien? Si alguien me quiere hacer una pregunta, me para y estoy entrando gente. Estamos. TensorFlow es un framework. Pensado para learning. Yo la noto porque se lo van a llevar. Siquiera framework de TensorFlow para desarrollar modelos de redes neuronales artificiales. ¿Está bien? Entonces, Python, TensorFlow y Keras. En Python vamos a tener, ahora le voy a hacer una separación un poco más amplia para que esto no dé lugar a confusiones. Vamos a tener una librería que se llama NumPy, ¿bien? Que sirve para el manejo de vectores y matrices. Este caso, TensorFlow, está basado sobre operaciones de NumPy, lo que basado sobre operaciones de NumPy, lo que facilita el tratamiento de vectores y matrices. También hay que tener en cuenta que TensorFlow tiene sus propios tensores, ¿está bien? Tiene tensores de TensorFlow, que más adelante los vamos a explicar. Y bueno, y Keras es una abstracción, como dijimos antes, pero que por debajo lleva los tensores de TensorFlow, ¿está bien? Nos trae de los tensores.
una pequeña introducción. Bueno, entonces este curso, esta clase va a ser sobre Keras y sobre TensorFlow. También vamos a hablar más generalmente de lo que son, para comenzar, vamos a ver un modelo de redes neuronales artificiales densas. Está bien construido sobre Keras para hacer image recognition. Está bien para identificar imágenes. Así que vamos a importar algunas librerías primero. NumPy, imprescindible, ya que las imágenes son matrices y por lo tanto, como NumPy es una biblioteca para manejar vectores y matrices, va a ser lo primero que vamos a necesitar. Hacemos punto model import ahora en un casito vamos a explicar bien qué es sequential. Lo que les voy a decir ahora es que de Keras, cuando decimos esto que estamos haciendo acá, para los que apenas están conociendo Python, son las importaciones de librerías externas, también este es NumPy. De acá decimos que, si lo leemos en castellano, le decimos que de Keras.models, que es un módulo de Keras, vamos a importar la clase sequential, ¿está bien? Que va a ser la clase con la cual vamos a construir nuestro modelo de Deep Learning en este caso. Keras.layers. Lo mismo decimos acá, que de layers, que es capas, de keras.layer, vamos a importar dense. Ahora va a ser solo dense. Y ahora vamos a importar el dataset. Keras.dataset. Import. No me acuerdo el nombre del dataset. que vamos a usar era CIFAR 10. Vamos a verlo acá. Dataset correo de eeuqueras.dataset. No me acuerdo el nombre. Una de las cosas que le voy a comentar, ya que estamos acá, acá está el emenis, keras.io. Esta página que está acá, se las voy a copiar en el chat. Esta página es la oficial en la cual van a encontrar la documentación de todas las capas, de todos los modelos, de las funciones de callbacks, los datasets, todos los datasets que te provee Keras, las utilities, ejemplos de código. Esta página está llena de código, distintos tipos de código que ustedes van a poder utilizar. ¿Está bien?
combinando las últimas tecnologías que salieron para arqueras. Quizás no sé si la última última, pero por lo menos está bastante, bastante actualizado, ya que es la página oficial de la documentación. Este era MNIST. Ahí está. Ahora vamos a crear dos tuplas. Vamos a cargar los datos. Vamos a poner xtrain, xtrain. Vamos a dividir los datos en set de train y set de test. ¿Está bien? Unos datos que no los haya visto nunca, que van a ser los de test, que los vamos a ir usando para ir testeando el modelo, y los datos de train, que son los datos con los que vamos a ir entrenando el modelo. Que no se los podemos dar para ir verificando nuestro accuracy real, porque podríamos provocar algo que se llama overfitting, ¿está bien? Que es el sobreajuste a los datos de entrenamiento. MNIST.load, vamos a un load data, damos los datos. Vamos. Acá en el collab no tarda nada en descargar, pero capaz que si lo hacen en la Jupyter, en la Anaconda en su caso, tarda un par de segundos en descargar, pero no debería tardar mucho. Ah, y me olvidé de importar import matplotlib.pyplot as plt. Con esto vamos a ver las imágenes. Está bien, plt.plot. plt.show. A ver, acá le pasamos la imagen, ¿no? X. Train. Vamos a ver la imagen 0. LT. Acá hay algo raro. Es IM Show. Bueno, vemos que la imagen 0 del set de entrenamiento es un 5. Y si vamos a la iTrain, iTrain sería la etiqueta, ¿está bien? La etiqueta que nosotros le vamos a pasar a nuestro modelo. Perdón, era 0. Voy a escribir con un solo brazo. Está complicado. ¿Estamos? Entonces nosotros vamos a realizar algo que se llama aprendizaje supervisado, ¿está bien? Nosotros le vamos a dar los datos y le vamos a dar la etiqueta, que en este caso la imagen sería el dato y esta sería la etiqueta, para que vaya aprendiendo a categorizar con las imágenes que nosotros le vamos dando en los grupos, o sea, las etiquetas que nosotros le vamos a ir diciendo que tienen. Te hago una pregunta, Martín, antes de seguir avanzando. Sí. Cuando vos te traes los set de datos, ¿no? Sí. Nosotros tomamos una parte para entrenar y otra parte para testear. ¿Cómo sé qué es lo que voy a entrenar o qué es lo que voy a testear? O sea, ¿qué tipos de datos sé que me estoy trayendo? Porque me puedo traer imágenes a lo mejor de perros, de datos, o como esa, que no sé qué es, por ejemplo. ¿Qué set sé que yo me estoy trayendo? ¿O para qué lo hago? No sé si me explico o si los demás tienen la misma duda que yo. A ver, déjame
Viste que vos me dijiste, me traigo un set de datos. Cuando hiciste el log data, trajiste. Sí. Bueno, ¿qué traigo yo ahí? ¿Qué tipo de dato? ¿O qué es lo que yo tomo, digamos? Bueno, en este caso son imágenes, yo creo que eso lo dije, pero pueden ser cualquier tipo de datos, pueden ser imágenes, pueden ser textos, pueden ser, depende del tipo de red neuronal que nosotros vayamos a construir, ¿está bien? Depende del tipo de task que nosotros vayamos a resolver, si es, como les dije hoy, etiquetación, etiquetado supervisado, entrenamiento supervisado o no supervisado, o estamos haciendo clustering, o todo depende del task. Pero en este caso, nosotros lo que nos trajimos es un set de datos, más allá de que tengamos test y train, es un set de datos de números, escritos en manuscrito. ¿Está bien? Ahí va. Gracias por la pregunta. Sí, pero te continúo con la misma pregunta. Pero en este caso vos sabés que ese es un 5, ¿sí? Por eso después lo categorizás como 5. Ya están categorizados. O sea, cuando viene esa imagen, en algún lado le dice a la red neuronal que es un 5, porque está, claro, la está entrenando. Justamente lo que les estaba mostrando recién, ¿no? Nosotros agarramos el elemento 0 del set de entrenamiento de X-Train, que tiene 60.000 imágenes, y train, que son todas las etiquetas, tiene 60.000 etiquetas, una por cada una de estas imágenes. X-Train, el primer elemento es un 5, y tenemos que la etiqueta para el elemento 0 es un 5. Si vamos al elemento, por ejemplo, 1205, así vamos a hacerlo así, vamos a copiarlo, vemos que es un, parece un 1, no sabemos, a ver, lo confirmamos con, bueno, es un 7, ¿está bien? Ya entendí, sí. Sí, okay. Yo también. Okay. ¿Te hago una consulta, Martín? Sí. Con esto mismo que estaban preguntando y que vos mencionaste de si van a la página de qué eras y bla, bla. Entiendo que si vos vas a esa página seguramente te dice, mirá, MNINS contiene números. O sea, debe estar eso tipificado en esa página, ¿verdad? Te dice que es el MNINS, es un Digit Classification Dataset. Es un dataset de clasificación de dígitos. O sea, por eso, por ahí la pregunta que iba apuntada ahí, ¿cómo sé que hay números? Porque te lo dice la página de Keras, es eso. Ahí está, perfecto. Sí, claro, acá dice que es un dataset de 60.000 imágenes de 28x28 en escala de grises de 10 dígitos. Okay. Y tiene un set de 10.000 imágenes. Después te dice, si querés saber más, bueno, vas a la página del MNIST. Está bien, el MNIST es como el Hello World de cualquier lenguaje, pero es el Hello World de las redes neuronales, ¿está bien? Okay. Por decirlo así. Y si se me ocurriera, no sé, el caso típico de quiero entrenar con gatos, ¿hay una forma de buscar y de preguntar en la página de Keras si tienen ese dataset? Bueno, podrías buscar en la página de Keras si lo tienen, y si no lo tienen, tendrías que buscar en Google. Ok, en Google, gracias. En Google siempre se encuentran varios tipos de datasets. Si no tenés una página que se llama Kaggle, ahí probablemente lo voy a escribir acá. Kaggle. En esta página probablemente encuentres un dataset de gatos, en el caso de que quieras gatos. Bueno. Pero sí, hay muchas páginas con dataset. Muchas gracias. Bueno. Seguimos entonces. En este caso utilizamos Matplotlib, que lo importamos acá, para ver los tipos de imágenes que nos estamos importando. Y acá utilizamos .shape, que es un método de un array de NumPy que nos va a decir la dimensión, ¿está bien? La dimensión es
las dimensiones, en este caso, de la imagen, ¿no? Se tiene 60.000 objetos de 28 por 28. 60.000 imágenes de 28 por 28. 28 píxeles por 28 píxeles. Cada píxel de esto que está acá, cada uno de estos784 píxeles es un número del 0 al 255 que nos dice, nos indica la cantidad de luz en el píxel, ¿está bien? Nos va a decir qué tan blanco o qué tan negro es el píxel. En otros casos, las imágenes que vienen de color, ¿está bien? Tienen, además de un 28,28, que es el alto y el ancho, tienen el channel, que es otro número más, que es un 3, que vendría a ser el red, el green y el blue. ¿Está bien? Pero ahí ya entramos en otro tema. No quiero confundirlos. Bueno, ya tenemos los datos. Los tenemos cargados acá en estas dos tuplas. Datos de entrenamiento y datos de test. Los datos de test, vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 10.000 imágenes. Acá me confundí yo. ¿No? 10.000 imágenes, 10.000 etiquetas. Entonces, dijimos que íbamos a usar neuronas densas, ¿no? Estas neuronas densas vamos a hacer así, tienen una entrada o varias entradas, una sumatoria, una cuenta lineal. Y en la salida poseen algo que se llama función de activación, que va a deformar la salida para que al tener muchas neuronas densas con cuentas lineales, no se colapse pareciendo una misma cuenta lineal, ¿está bien? Entonces, al aplicarle una deformación al final, a la salida de cada una de estas neuronas, hacemos que cambien estos valores, ¿está bien? Entonces le aplicamos una función de activación. Cada una de estas 60.000 imágenes va a entrar por nuestro modelo. Y va a generar, esto lo vamos a comentar porque si no nos va a tirar error. Y va a generar un coeficiente dentro de nuestra neurona artificial que le va a dar un cierto entendimiento a cada neurona sobre X características de los elementos de entrada, ¿está bien? Que le va a permitir al modelo poder retener cierta información para decidir luego qué elemento tiene mayor probabilidad de ser, por ejemplo, un 3. Ahora cuando vamos armando el modelo lo voy a explicar mejor. Entonces, ahora instanciamos la clase Sequential
y la guardamos en la variable modelo. Este modelo va a ser como un stack, como una pila de capas de neuronas densas, una arriba de la otra, ¿está bien? Entonces, modelo, vamos a ir agregándolas, porque ahora no tenemos ninguna. Punto add. Este punto add que utilizamos ahora es un método de la clase sequential que nos va a permitir agregarle una capa a nuestro modelo. Vamos a decirle una capa densa, que las importamos acá arriba, ¿no? Dense. Y vamos a ponerle 325 unidades. ¿Qué es este 325? Le estoy diciendo, bueno, en esta capa de neuronas agregame 325 neuronas densas. Estas neuronas densas van a ir conectadas con todas las de las capas siguientes, ¿está bien? A ver si... neuronas densas. Encontramos una imagencita por acá para... vamos a ver si... para mostrarles. Vendría a ser algo así, ¿está bien? Entonces, en este caso nosotros tendríamos 300 y algo conectadas con todas las de la segunda capa, que ahora vamos a poner más, ¿está bien? Y luego, estas vendrían a ser las capas ocultas, ¿no? Y esta vendría a ser la capa de salida. Esta es la capa de entrada, la capa de salida. Bueno, esta al ser la primer capa del modelo, ¿qué va? Disculpa que te corte. Pero ¿por qué no es 784, 28 por 28? El 325, digo. ¿No tendrías que conectar con cada píxel una entrada a la neurona? Bueno, mira, te cuento. En este caso... yo todavía no terminé de armar el modelo, falta algo. Está bien. Pero te cuento, para. Para que más o menos tengan una percepción de por qué yo puse 325. Se ha demostrado que esto es básicamente por prueba y error. ¿Está bien? No hay un número determinado como que yo les diga, y deberíamos poner tantas cantidades porque es el múltiplo de, o la resta más la suma dividido, entonces da este número. Eso no existe, hasta donde yo he visto, en la cantidad de neuronas. Se va probando con una cantidad de neuronas, N, evitando el underfitting, que es que el modelo no llegue a una accuracy aceptable porque no tiene la suficiente potencia para aprender sobre todas las características de los datos, ni que haga un overfitting, que es que el modelo es tan grande, es tan inmenso, que se aprende todo de memoria. ¿Está bien? Perfecto. Perdón, Martín, y vos decías, ¿se llegó a un valor de 325 para imágenes o para imágenes de X cantidad de píxeles? No, yo en este caso, porque son imágenes chicas y las capas densas no están preparadas especialmente para imágenes, ¿está bien? Ok. Están más preparadas para los que son datos estructurados. Pero igualmente podemos procesar imágenes con neuronas densas.
Y porque varias veces que hice este tutorial con este dataset, 325 anda más o menos aceptable, o 300 y algo, 500. Ya les digo, esto es probar y ver que ande, que funcione. Que no haga underfitting, que no haga overfitting. Básicamente es testear el modelo que nosotros estamos creando ahora. Y si no funciona, bueno, controlar lo que son los hiperparámetros. Ok. Y perdóname una pregunta más. Suponte que agarrás un dataset que nunca lo viste. Sí. Y que son imágenes también. ¿Empezarías de cero? ¿Empezarías, no sé, tirando un 300 y algo y viendo qué pasa? ¿Siempre empezás de cero? No. Sí, siempre empezás de cero. No sé si tiraría un 300 y algo. Habría sí. que ver las dimensiones de la imagen. Ok, y, tiene relación con las dimensiones. Okay. Y lo que generalmente se usan no son densas, como lo dije hoy, son sí, es verdad. Convolucionales. Eso, convolucionales, ¿está bien? Okay. Entonces, habría que ver el dataset, qué tan pesadas, qué tanta resolución tienen las imágenes, qué tan diferentes son entre los mismos etiquetados, ¿no? Etcétera, ¿está bien? Bien, gracias. No, por favor. Bueno, les estaba comentando que tenemos los hiperparámetros y los parámetros en un modelo. Los parámetros son exactamente estos parámetros que nosotros no podemos controlar, que se van actualizando con el entrenamiento, ¿está bien? Lo que sería la backpropagation, que es una funcionalidad de las redes neuronales, que van actualizando estos coeficientes de los que les hablaba hoy, que las redes están características y van actualizando estos coeficientes, mejorando estos coeficientes para mejorar la exactitud final, ¿no? Entonces, todos estos parámetros que se actualizan con la backpropagation, se llama la funcionalidad, son parámetros y nosotros no podemos influir en estos parámetros. Pero sí podemos influir en ciertos parámetros, como por ejemplo la cantidad de neuronas, la cantidad de POCs, la cantidad de capas, que eso se los voy a mostrar ahora, a los que llamamos hiperparámetros. Input shape. Vamos a ponerle una función de activación, que es lo que le decía hoy, una rectify linear uniform, está bien, que es para que no sea una cuenta toda lineal y se termine ejecutando todas las cuentas lineales. Entonces acá le pusimos un input shape, pero no le pusimos nada, ¿no? ¿Qué pasa? Las neuronas densas, lo voy a poner como un comentario para dejarlo acá, aceptan tensores de dos dimensiones, de 2D, ¿está bien? En donde una dimensión es el batch size, que es la cantidad de elementos que yo le voy a pasar, y la otra dimensión son los features, las características. ¿Está bien? Pero nosotros tenemos, en este caso, las imágenes son tensores de 3 dimensiones. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacer un flatten. ¿Está bien? Vamos a decir que XTR y XTS igual a XTrain punto reshape. Con shape
Shape era una función que usábamos hoy, que lo usamos acá arriba, para ver las dimensiones de la imagen. Con Reshape vamos a redimensionar una imagen, pero recuerden que cuando utilizamos Reshape tienen que ser divisibles, ¿está bien? Vamos a explain punto shape 0. Lo que le estoy diciendo acá es, bueno, menos 1. Acá le estoy diciendo que XTR, en esta variable vamos a guardar todo lo que teníamos en XTrain, pero que va a tener una dimensión de XShape 0, que va a ser 60.000, coma, menos 1. Menos 1, le estoy diciendo, todo lo que queda, ponémelo en esta dimensión, que es 28 y 28. Entonces lo que va a hacer, al tener más de una dimensión, me lo va a multiplicar y lo va a poner todo en una dimensión. Serían las 784 estas que vimos hoy. Vamos a hacer lo mismo para XTest. Todo sale bien. Vamos a dar las dimensiones. Okay. Punto shape. Ahí está. 60.000 por 784 y 10.000 por 784. Bueno, ¿qué pasa con las redes neuronales? Cuando nosotros le aplicamos este input shape, le estamos determinando una dimensión para los objetos de entrada. Eso quiere decir que si nosotros le pasamos un objeto de entrada que no tiene esa dimensión, nos va a dar error. ¿Está bien? 784, ¿está bien? Le tenemos que poner 784, coma. Entonces ahí le decimos que el input shape es de 784 y coma. ¿Por qué? Nosotros no le pasamos el batch size porque lo detecta, TensorFlow lo detecta automáticamente el batch size, ¿está bien? Entonces no es necesario pasarle el batch size. Vamos a agregarle de 125 con activation igual relu y modelo.add. Ahora le agregamos una capa de salida que es dense 10 activation softmax. Bueno, entonces, esto vamos a correrlo en el mismo lugar donde está el modelo, porque si no después no puede dar un error. Vamos a hacer un modelo punto Summary. Para verlo. Una pregunta. ¿Puede ser? Sí, decime. El orden que agregás las capas es en el que después se arma
el modelo, es decir, ahí empezaste 2, 3, 4 en la línea, entonces va a tener primero la capa de 325, después de 125, después de 10, ¿es así como funciona? Bueno, mira, yo sí, mira, yo lo que puedo hacer es hacer esto así, ejecuto el modelo acá, este modelo queda guardado en memoria, y yo si quiero esto, esto que está acá, lo puedo agregar unas 15 veces. ¿Está bien? A ver, lo agregamos. Me falta una D ahí. Para mostrarte nomás, ¿eh? Agrego las capas. Agrego las capas. ¿Ves? Vuelvo a agregar las capas y las vuelvo a agregar. Agregué como 4 veces. Yo hago un modelo summary. Mirá. Perfecto, o sea, sí, es en secuencia, o sea, le agrega una capa a lo que ya estaba antes, cada línea que corres. Exacto. Por eso, okay. Lo más recomendable es correr el modelo en el mismo lugar donde lo estamos creando, por las dudas, que no se nos haya escapado una capa por ahí, o hayamos corrido una capa antes, y eso reinicia la variable, y cuando ejecutamos las capas, acá tenemos todas las capas que nosotros le queríamos agregar, ¿no? Perfecto. Y otra pregunta más, discúlpame que no sí, sé si sí, decime. Usar la softmax al final, porque lo que buscás es clasificación, ¿es esa la función más recomendada para clasificación? No. Esta es la función más recomendada para clasificación múltiple, ¿está bien? Ahora les explico pronto. Perfecto, gracias. La softmax, en este caso, yo le digo, bueno, dense, esto lo voy a comentar, va a ir acá comentado, dense de 10. Entonces, con una activación softmax, ¿no? Tengo una lista, lo que me va a devolver es un array de 10 posiciones, porque tengo 10 densas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y la softmax lo que va a hacer es que todo esto, toda la salida, sume 1. ¿Está bien? Entonces lo que me va a dar es el porcentaje que mayor probabilidad tiene que ser. Supongamos que la imagen que le metemos es un 7 o un 4, entonces 0, 1, 2, 3, 4. Entonces acá nos tendría que dar un 0.98, por ejemplo, ¿no? Que nos quiere decir que tiene un 98% de probabilidades de ser un 4. Y no sé, que me salga acá en el 9 un 0.02. Ahí está. Ahí tenemos un 1. Para esto es la softmax, para este tipo de clasificación múltiple. Lo voy a dejar ahí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es compilar el modelo. Una vez que le agregamos todas las capas al modelo, lo que tenemos que hacer es modelo.compile. Y en la compilación del modelo le agregamos un loss, es una función de pérdida, está bien, que lo que va a hacer es comparar la salida del modelo, al que le vamos a llamar iHat, con la etiqueta real, ¿no? Con la salida que es i. En este caso va a ser un número, ¿no? Por ejemplo, en este caso el 0, 1, 2, 3, 4, el 5, con y train n, que debería ser igual que 5. ¿Está bien? Va a comparar, va a ser una resta, una pérdida, va a sacar la pérdida de esto. Está bien, es algo más complejo que una resta, pero vamos a decir que es una resta, y va a sacar la pérdida
y con eso va a utilizar otra funcionalidad que es el optimizador para hacer la funcionalidad de la map propagation y actualizar los coeficientes de los pesos de las neuronas. Ahora vamos a ver los, vamos a usar sparse categorical procent. Esta es la función de pérdida que vamos a usar. Y vamos a usar una función optimizadora que es ADA. También en el compilador podemos poner métricas que nos van a ayudar a nuestros ojos humanos a entender un poco mejor de qué manera está clasificando, de qué manera se está entrenando un estereo clasificador, ¿no? Vamos a poner aquí. Bueno, ya tenemos el modelo armado, compilado, nos falta entrenar nomás. A ver. Una pregunta, Martín, perdón. Sí. ¿Tu última capa de 10 neuronas coincide con que tenés que clasificar 10 elementos o fue casualidad? No, coincide totalmente. Tenemos números en manuscrito. Uh-huh. Estos números del MNIST son los números, los dígitos que usa el correo, y hoy lo dijimos, eran 10 dígitos. Sí. Pero digo, entiendo lo de que son 10 dígitos, lo que pregunto es si a propósito le pusiste 10 a la última capa. O sea, claro, claro, ese sí. Sería el mejor valor. O sea, siempre sería la cantidad de elementos en que este caso, clasifica. En este caso, disculpame que te interrumpa, sí. En este caso es el único valor. Ok. ¿Está bien? Si nosotros le ponemos otro valor, me va a decir, che, ponerle que le ponemos dense igual a 11 ahí, ¿no? 11 densas. Sí. Y yo le paso 10 y me va a decir, che, me estás pasando 10 tipos de etiquetas y a mí me dijiste que me ibas a pasar 11. Ok, perfecto. ¿Está bien? Perfecto, gracias. O bueno, nos debería dar error. Sí, está claro, gracias. O si le pasamos 9... va a venir el número 10 y va a decir, yo no estoy dentro de las posibilidades, ¿está bien? Porque okay. Acuérdense que va a agarrar el número, vamos a hacer esto, bitrain, vamos a agarrar 10 números para que los vean, hasta el 10. ¿Está bien? Va a agarrar todos los números y lo que va a ir diciendo, bueno, como acá este es 5, este es 0, este es 4, y va a ir sacando las probabilidades máximas, va a sacar un entero y lo va a ir comparando a ver qué tan lejos está de la etiqueta real. ¿Está bien? Sí. Y con eso va a ir actualizando los pesos. Que los pesos es, bueno, vamos a ver un ejemplo de pesos. Modelo.layers 0. Punto get weight esto es un ejemplo de los pesos de una capa, en este caso de la capa densa. Son coeficientes, números que después va a ir actualizando y va a ir interpretando la misma red neuronal, que hoy en día yo no estoy seguro, pero les puedo decir que no existe un seguimiento de estos parámetros para decir que este parámetro que está acá significa algo, ¿está bien? Son coeficientes, números que interpreta la red neuronal para con los datos de la matriz de la imagen poder sacar que, no sé, que el primer elemento es un 5, ¿está bien? No es algo que nosotros podamos interpretar. Ok. Bueno, vamos a pasar a entrenar nuestro modelo entonces. Modelo. Punto. A ver si lo tenemos acá. Ya lo compilamos. Punto fit. Ahí está. Modelo punto fit. Vamos a pasarle, lo primero que tenemos que pasar es la X,
XR y después live y train coma batch size. El batch size también es un hiperparámetro. Le decimos a cuántos elementos queremos que haga esta funcionalidad de backpropagation para actualizar esos pesos. ¿Por qué? Si la backpropagation, si la actualización de pesos la hace todo el tiempo cada un elemento, no estoy seguro, pero es muy probable que llegue a ser un overfitting muy rápido, que no es lo que queremos, y además va a tardar muchísimo tiempo. Y si lo hacemos cada muy pocos elementos, va a tardar muchísimo tiempo y probablemente haga un underfitting. Por eso mismo hay que tratar de buscar un punto medio, en este caso, para tratar de entrenar nuestras imágenes. En otros casos, el batch size va a definir nuestra memoria. ¿Está bien? Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos trabajando en un entorno de ejecución con una GPU de 4 GB, con una placa de video de 4 GB, en la cual el batch size de 105 imágenes nos sobrepasa la memoria de la GPU. Entonces nosotros tendríamos que bajar el batch size a 10, a 15 y conformarnos con eso. ¿Está bien? Entonces un hiperparámetro que nosotros podemos ir retocando. Batch size y epoch. Y epoch son la cantidad de vueltas que le va a dar a todo el conjunto de entrenamiento, desde la imagen 0 hasta la última imagen. Supongamos 2. Acá también lo que le voy a agregar es un validation split. Iba a decir punto 1. En Python, decirle 0.1 y punto 1 es lo mismo. Cuando le ponemos punto y un número, toma como si fuese un flotante. ¿Está bien? Un coma flotante. Bueno, creo que ya estaría. A ver. Entrenando 87 93. Bueno, ahí está. Con dos epochs obtuvimos una accuracy en el set de validation, ahora voy a explicar un poco qué es esto, del 94.62%. Vieron que hoy hablábamos de que teníamos un set de test y un set de train, ¿no? Bueno, también tenemos un test, un set de validation. Este set va a desprenderse del set de entrenamiento para ir validando nuestro modelo, ¿no? Supongamos que vamos validando nuestro modelo y cuando vemos que está listo en el accuracy de validation, lo vamos a ir probando con los datos de test. ¿Está bien? Tenemos modelo punto encontramos por acá. Bueno, hay una forma más fácil de hacer un test. Test on batch. X. TST. Y. Y con datos que nunca había visto, nos dio una accuracy del 93.9%. O sea,
le pegó casi al 94% de los 10.000 ejemplos de test. ¿Está bien? 10.000 ejemplos que nunca había visto, los clasificó bien en un 94%. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar una librería para ver las métricas, ¿está bien? Perdón, Diego, una pregunta. El primer número de los dos que tiró, ¿qué es? El 31, el punto 31. Este es el score o la pérdida, ¿está bien? Lo que es el loss. Ah, perfecto, gracias. Y el otro es el accuracy. Y el otro es el accuracy, exacto. Ah, sí, gracias. Ah, hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Sí, sí. Sí, dale. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Acá hay un pedido acá del equipo técnico de los tres mosqueteros que dicen si podés cambiar el fondo por uno blanco, porque dice que en YouTube te baja la resolución al estar todo negro. Entonces, si está esa posibilidad, yo sé que para un desarrollador está bueno, porque descansa la vista. Gracias, Martín, muchas ahí gracias. Ahí está, está. Bueno, el otro comentario que quiero hacer es, acá donde le ven a Martín, en marzo del año pasado, era un muchacho que sabía Python, ¿sí? Que había venido a hacer los cursos, a refrendar un poco sus conocimientos, pero de Machine Learning, ¿cuántos eran tus conocimientos en porcentaje, Martín? Cuando ¿En marzo del año pasado? En marzo del año pasado. No, ninguno. Cero, sí, 0%. Bueno, créanlo o no, a ver, admitilo ahí, Omar. Créanlo o no, Martín se puso, y la verdad es que yo le di un poquito de empuje, o sea, hizo algunas cosas conmigo, pero el 90% de lo que él aprendió es quemándose las pestañas, practicando, rompiéndose, leyendo él. ¿Es cierto, Martín, o no? Sí, igual me ayudaste mucho, el centro. Bueno, gracias. Bueno, así que la verdad que además hay una cosa que tiene Martín de entrada, él se sumó al centro de graduados, se sumó a la cooperativa, participó en todo, o sea, es una persona que siempre está dispuesta a venir a una charla a contar, entonces también cada vez que surgió un proyecto, una idea, él estaba preparando, codificando, entonces hace pocos meses, ¿no? Un poquito tiempo. Él se dio cuenta, estaba trabajando un trabajo, él trabaja todo el día, ¿no? Vos trabajás todo el día con Machine Learning, ¿no, Martín? Sí, actualmente estoy trabajando el 98% del día con Machine Learning. Bueno, que era un poco lo que él quería, ¿no? El que él quería justamente eso, y por eso se fue de su trabajo y se puso con esto. Y vino y se dio cuenta, a ver, no sé, Martín, si yo estoy cortando bien o no, de que en la empresa para la que él estaba trabajando estaban queriendo armar un producto. Y también el porcentaje, digamos, de creatividad o de aporte de ese producto era un 100% casi, o un 95% el laburo de él. Entonces, ¿no? Él dijo, ¿para qué voy a hacerle a otro la empresa? Y él dijo, yo quiero tener una empresa tecnológica. ¿Es correcto o no, Martín? Así es, exacto. Entonces me vino a ver a mí y me dijo, Ariel, yo quiero montar una empresa. Y yo le dijo, tecnológica, y yo le dije, pero ya tenemos la cooperativa, ¿no? Y entonces, la verdad es que no habíamos encontrado, y por eso estamos tratando de relanzar la cooperativa, un clima de crecimiento y de colaboración y de emprendimiento. O sea, no hemos podido lograr que la gente, o por lo menos que mucha de la gente, o alguna de la gente de la cooperativa, entienda que para armar una empresa hay que elaborar un montón, poner plata, iniciativa, expectativas, arriesgar. De todas maneras hay gente como por ejemplo acá está Luis Caferata o Javier Escodelaro que fueron enganchando ese espíritu y hoy están trabajando en cosas relacionadas con el centro de graduados y cosas de esas. Bueno, el asunto es que Martín me dice, no, bueno, entendí las objeciones, le digo, ¿con quién la querés armar? Y me dice, con vos, no conmigo. Bueno, yo la verdad que más que halagado, la armamos una SRL, que está digamos, en trámite en este momento. Pero de todas maneras, un poco
la idea mía, y no sé, Martín, déjame que vos también comentes el tema, es seguir participando en el centro de graduados, seguir colaborando, seguir con este espíritu comunitario. Porque es importante, tengas una empresa, estés trabajando en el Estado, estés estudiando, compartir, tener las comunidades de práctica. Porque esto es gigantesco, es un campo enorme donde permanentemente cambian los temas porque está todo vertiginosamente creciendo. Hay perfe para leer, hay que juntarse, hay que colaborar, es fundamental. ¿Estamos de acuerdo, Martín, con eso? Sí, claro, es un campo que está en constante crecimiento y está bueno compartir como otras personas comparten y no dejar que la cadena se corte. Así que bueno, en principio para la gente que está estudiando Machine Learning, va a haber dos aportes de Martín al curso que va a dar Ariel Tenon, que son este, lo de TensorFlow, que estaba prometido como una cosa aparte, y creo que está prometido también una clase de GBooting, ¿no? Que es un algoritmo que Ariel Tenon y yo no manejamos, y Martín dice que sí, le creo. Y así que bueno, lo vamos a ver un poco lo de GBooting, tiene una facilidad enorme, ¿no? Es un dotado para esto, evidentemente le gusta, es una maravilla. Y bueno, y para la gente que está cursando la especialización, y para todos, ¿sí? Para todos, lo que les digo, les mandé el link, hoy está la posibilidad de hacer los cursos gratuitos por Coursera a través del Gobierno Nacional, les mandé el link ahí, está bárbaro eso, es una cosa excelente, así que mi consejo es que se metan en los cursos de Andrew Ng, de Coursera, de Deep Learning, que los hagan los 5, aunque no entiendan mucho, háganlos, porque es fácil aprobar. Y después, bueno, si quieren nos juntamos y les explicamos, porque es la especialidad nuestra, esto, de explicar esos cursos. Sí, pero tener un certificado, nosotros creemos que ayuda, que suma. Así que traten de tenerlo, porque en vez de pagar $50 por mes, lo van a poder hacer gratis. Me parece espectacular. GBoosting, B-O-O-S-T. Igual lo vemos en los cursos, ¿sí? No, el de medicina no, el que está es el de Deep Learning, ¿sí? El básico. Creo que algo de TensorFlow, inteligencia artificial para todos. Bueno, yo acá cierro mi participación porque la verdad que es mucho más divertido escucharlo a Martín que a mí, así que esto es lo que quería comentar hoy, y bueno, vamos a tratar siempre de tener una oferta renovada de cosas y de generar ese espíritu de trabajo comunitario y de colaboración, ¿sí? Así que encantado de que estén acá y ojalá que esto sea el principio de algo que sea una continuidad, ¿no? Abrazo fuerte. Buenas noches para todos. Gracias, Martín. Gracias, Ariel. Bueno, entonces vamos a seguir con esto. Un poco más para aclarar este modelo que está acá. Es un modelo de clasificación múltiple. ¿Está bien? Existen otros modelos de clasificación binaria, pero que bueno, hoy no lo vamos a llegar a ver. Este es de clasificación múltiple por la cantidad de clases que tiene. La idea es utilizar una librería que se llama Seaborn, que la vamos a utilizar para ver una matriz de confusión de estas 10 categorías y ver en dónde nuestro modelo se está equivocando. Vamos a importar bitmap. ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay. Y vamos a importar de scikit-learn import scikit-learn punto confusion matrix
Matrix. Fusion Matrix. Y con este vamos a realizar la matriz de confusión. Y con un mapa de calor vamos a plotear a ver cómo está clasificando, ¿no? La idea sería que terminemos con este dataset e intentemos con el mismo modelo ver un dataset que se llama CIFAR 10, que es un dataset de imágenes un poco más complejas para que vean que los modelos densos no están preparados para imágenes, no tanto como las redes convolucionales. Entonces vamos a hacer, para las métricas necesitamos un historial, vamos a llamarle prets, vamos a modelo punto predict. Vamos a poner XTS, esto nos debería predecir 10.000 imágenes, ¿no? Si hacemos un type de preds, vemos que es un array de NumPy, así que vamos a hacer preds 0 para ver el elemento 1, y vemos que son 10 elementos que van desde el 0 al 1, ¿está bien? Entonces lo que hacemos es, usamos NumPy, que lo importamos hoy, numpy.argmax, spread 0, y vamos a ver qué es lo que pasa. Y nos dice que el valor más alto está en la posición 7. Empezamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? 7. Que es exactamente 1. El valor más. Entonces lo que tenemos que utilizar es una lista, vamos a usar una lista, una lista vacía vamos a crear y vamos a decir x for x in threads, acá decimos np.argmax. Entonces iteramos, hacemos una lista por comprensión, como se llama esto, que es un bucle for dentro de una lista, iteramos sobre threads y le aplicamos un método, el método argmax de la librería NumPy, a cada elemento que está en threads. A ver, vamos a ver las primeras 10, a ver si funcionó. Puntos 10, vemos las primeras 10, ahí está, 7, 2, 1, 4. Ahora con esto podemos hacer la matriz de calor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, bueno, confusion matrix es igual a Confusion Matrix. Confusion Matrix nos va a pedir
La I verdadera, como vemos acá, nos pide I true y las predicciones. Entonces vamos a decirle I TS, que eran las etiquetas de nuestras imágenes de test, y los predicts. Ahora tenemos y y test, sí, gracias. Era la TS, era la X sola. PM. Y acá tenemos una matriz en la cual en esta diagonal están todas las bien clasificadas. Y ahora vamos a ver el heatmap. ¿Cómo lo definimos? HT, abrimos así, decimos M, annotation, true. Entonces, en el eje Y tenemos la clasificación real, ¿no? Y en el eje X, ¿cómo lo clasificó? ¿No? Por ejemplo, el 0 lo clasificó 0 bien tantas veces y lo clasificó 3 veces en el 3 y se confundió también una vez en el 4 y 6 veces en el 5. ¿Saben? Todos estos que están acá son errores, los que están lejos de la diagonal. Todo lo que está en la diagonal, que son estos números que están acá, son los que clasificó bien. Bueno, terminamos esta parte con este dataset. ¿Está bien? ¿Alguno quiere hacer una pregunta de todo lo que vimos hasta ahora o seguimos? ¿Te puedo pedir un favor? Hola, Sergio, habla. ¿Cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo andas? Sí, decime. La parte me perdí, pero porque me distraje con un tema, perdón que los que interrumpa, la parte de los argmax, ¿qué quisiste hacer ahí? Okay. ¿Podés repetir esa parte de la lista predicts? Ok. Argmax nos da el valor, la posición con el valor máximo dentro de un array, ¿no? Entonces, pred 0 es este array que está acá, ¿no? Y el valor máximo está en la posición 7. Que ya el valor entendidísimo. Máximo es 1. Listo. Ya entendí. Estás buscando la predicción que hizo, digamos. Exacto, exacto. Entonces, como hablamos hoy de la softmax, ¿no? Que te daba la posición, te va a dar el mayor valor en donde cree que es la clasificación, el 5 en la posición 5, el 6 en la posición 6, así. Va a detectar los mayores valores dentro de los arrays y me los va a tirar en un número entero en el cual yo voy a formar una lista y le voy a aplicar a cada array, a cada X que está en preds, le aplico np.argmax, ¿está bien? Entonces le aplicamos esa funcionalidad a todo. Entendido, gracias. Okay. Entendidísimo. Y una pregunta siguiendo esto, Martín. Es decir que la red en este caso, si no hiciéramos el argmax, lo que está produciendo es para cada imagen 10 probabilidades de que sea cada una de las clases de esas 10.
Exacto, produce 10 probabilidades, cada una corresponde a cada una de las clases. Correcto, gracias. Y entonces con el ArcMax lo que hacemos es posicionarnos en la que tiene mayor probabilidad. Exacto, nos posicionamos en la que tiene mayor probabilidad y extraemos el índice. Claro. Ok. ¿Puede ser una consulta más, Martín? Sí, por favor. Nosotros vimos el accuracy y además vimos el mapa de calor. ¿Cómo haces para decidir si te conformás con ese resultado? ¿O decís, no, la verdad que esto tendría que ser mejor? Bueno, vos en Machine Learning tenés algo que se llama baseline, ¿está bien? Que es una línea que nosotros podríamos determinar cuál es el accuracy base que se puede tener para uno de estos modelos, ¿no? Ok. Vamos a suponer que es 50% para un modelo binario. Ok. ¿No? Sí. Entonces, menos de 50, no podría tener un modelo binario porque sería peor que tirar una moneda y probar suerte a ver en cuál cae. ¿Está bien? Sí. Entonces, nosotros vamos a intentar que tenga el mejor accuracy posible. Si nosotros utilizamos técnicas y no llegamos a mejorar más de un cierto accuracy, y bueno, no vamos a poder hacer nada más. Ok. ¿Y bien? Esto es como una función tendiendo a un valor, o sea, nunca te vas... No vas a tener la certeza de que no se puede mejorar. Tal vez se podía mejorar, pero vos llegaste a una accuracy que te deja conforme. Ese sería el procedimiento. Quizás vos no lo podés mejorar más, o quizás el cliente ya está conforme con los resultados. Es verdad eso. Entonces, eso hay que verlo. Yo he trabajado con unos clientes que me pidieron un análisis, ¿no? Era para hacer NLP, y el modelo llegó a una accuracy de un 96%, y ellos estaban súper conformes con ese resultado, digamos, no me exigieron llevarlo a un 98, a un 100, es más, ellos mismos me dijeron, nosotros tenemos un baseline de 87%, ya con un 87% de exactitud de los datos que vos nos estés pasando, es más que suficiente. Está bien. Lo aclaraste muchísimo con el enfoque del cliente. Es verdad, si el cliente te dice hasta acá estoy bien, ya está. Claro. Una preguntita, dado un modelo, ¿vos podés calcularle el máximo accuracy que puede tener? Y es relativo, si lo corres, vos tenés que ver los datos que estás usando, el modelo que estás usando, correrlo, hacer un par de testeos. Ningún experto, ni aunque sea el más experto de redes neuronales, va a atinarle a la primera qué tipo de modelo tiene que usar, con qué hiperparámetros y sacar el mejor modelo. ¿Está bien? Siempre se va a necesitar una iteración sobre distintos tipos de modelos y distintos tipos de hiperparámetros, siempre. No sé si contesté tu pregunta. Al principio dijiste, cuando estábamos con el tema de los cuántas capas habría que tener, o cuántas neuronas ibas a poner ahí, que dijiste un número 300 y algo, ¿sí? Dijiste que vos no querías poner tantas como para que sea determinístico o algo así, ¿sí? ¿Qué sucede si tenés un modelo que sea determinístico? ¿No podría leer una figura nueva o algo por el estilo? Bueno, mira.
tal vez no sea una pregunta para este momento, lo podemos dejar en cualquier para otra cosa, sí. A ver unos puntos, si puedo hacer unos puntos. Con este, a ver. No, supongamos que yo tengo unos puntos rojos por acá, ¿no? Y tengo unos puntos verdes por acá, ¿no? Entonces, yo entreno tanto a mi modelo que mi modelo sobreajusta al rojo, ¿no? Y pasa por acá. Entonces, cuando nosotros tengamos un nuevo punto rojo, uno nuevo, que caiga sobre acá, supongamos, nuestro modelo va a estar quizás tan overfiteado que no lo va a detectar. Esto sería hacerle overfitting, ¿no? Agarrar todos los datos que tenemos y que se ajuste exactamente, perfectamente a todos los datos que ahora tenemos. Lo que va a generar un límite de decisiones para el modelo que luego lo va a hacer, va a ser, digamos que determinístico, ¿no? No es determinístico, pero lo va a hacer que sobreajuste a los datos que nosotros ya tenemos, y le va a costar determinar sobre datos nuevos la nueva clasificación. ¿Está bien? ¿Se me entendió? Sí, perfectamente, sí. Okay. Bueno, ¿les parece si hacemos una pausa de 15 minutos y después volvemos? ¿Y seguimos? Veinte dieciocho, veinte veinte, vayan conectándose, así seguimos. Así vamos al baño y todo eso.
Buenas. Vamos a esperar que todos vuelvan. Vamos a esperar 2 o 3 minutitos. Les voy a pasar acá al chat un link de Deep Learning with Python. Es un PDF de François Jollet, el creador de Keras, está bien. En este PDF tiene unas 500 páginas más o menos y te explican distintos tipos de redes que nosotros podemos crear. Está muy bueno, léanlo si pueden, ¿eh? Vamos a esperar un minutito y medio más. Aprovecho y te puedo hacer una pregunta. ¿No qué? Nada, no, es un chiste para Eva. No, en serio. Perdón, Eva, justo me saqué el auricular porque estaba hablando con mi nena. ¿Me preguntaste algo? Sí, no, preguntaba que si puedo aprovechar en este momento antes de que retomes para hacer una consulta. Cuando vos creaste la red densa, ¿la creaste, digamos, le pusiste cualquier cantidad de intermedias, ¿no? De ocultas intermedias. No sé, le pusiste como 10. Cuando alguien te preguntó, le dijiste, no, yo pongo 3, pero podría poner, y lo ejecutaste como varias veces y generaste varias. Claro. Y creo que ya te lo preguntaron, me parece esto, que vos elegís, pero... A ver, ¿con qué criterio armaste 3 intermedias o 10 o no sé cuánto? O sea, porque tenés que llegar a un punto en el cual no sé cuánto tiempo te lleva a ejecutar, ¿no? Tantas... No sé bien cómo formular la pregunta por mi desconocimiento, pero tenés que llegar a un punto, ¿no? En el cual el compromiso entre el tiempo y las respuestas... Por supuesto. Ahí dice Ariel probando. Por supuesto, Eva. Algunas capas son más lentas que otras en sentido de tiempo de entrenamiento, está bien, porque algunas capas son mucho más pesadas, porque contienen más parámetros. Esas cosas hay que irlas viendo también si nosotros tenemos un tiempo limitado y queremos iterar más veces, o si realmente necesitamos estas capas más pesadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos muchísimas capas densas, los parámetros
se nos van a ir con imágenes grandes, se nos van a ir volando por los cielos. ¿Está bien? Entonces, lo que nos permiten las redes convolucionales es no tener tanta cantidad de parámetros en las redes. Con las redes convolucionales, el tema de análisis de imagen es todo un poco más ligero, ¿está bien? Entonces, sí, hay, tenemos que ir viendo también el tema de qué tan pesado es nuestro modelo. Ajá. Es algo de evaluar. Además, nosotros cuando guardamos un modelo, el archivo de pesos pesa megabytes. Ahora, si nuestro modelo tiene, no sé, como GPT-2, que tiene 16 billones de parámetros, y nuestro archivo que está persistido en el disco va a pesar un tera, no sé, 500 gigas, ¿está bien? Sí. Entonces, sí, es un factor a rever el tamaño del modelo. Claro. En este, en yo este digo, caso, porque aparte nosotros estamos probando con, digamos, con pequeñas, o sea, grandes avances para lo que es, desde mi punto de vista, que no sé nada, pero digamos que me imagino que esto para aplicar, no sé, a suponete a traducir o un bot o lo que sea, es tremendo, ¿no? O sea, es una diferencia tremenda. Más o menos, no exactamente el tema del modelo, ¿está bien? Cuando trabajamos con datos, importa mucho la preparación de datos y cómo usamos nosotros los datos en nuestro modelo, si sabemos preparar los datos, de qué manera van a influir y qué es lo que le queremos decir a nuestro modelo con los datos que nosotros le estamos ingresando, ¿está bien? Uh-huh. Bueno, gracias. Pero sí, es un poco más pesado que este modelo que tenemos acá. No, por favor, Eva. ¿Alguno tiene alguna consulta más de lo? Sí, Ariel. Bueno, vos medio ya lo dijiste todo, pero sí, básicamente el concepto es que hoy todavía no hay una teoría que explique por qué funcionan las redes neuronales. Es decir, es algo, un aparato que alguien armó, un algoritmo, una función compleja, fue probando y fue andando. O sea, es algo total y completamente empírico, bien típico de algo de ingeniería, ¿sí? Es decir, cuando los romanos quisieron hacer el panteón, el óculo famoso, no sé si alguien estuvo en Roma y sabe de lo que estoy hablando, creo que hicieron varias veces la cúpula esa, se cayó varias veces, yo soy ingeniero civil, así que me gusta mostrar esos ejemplos, y hasta que entendieron que con una cierta, digamos, construcción de determinada manera andaba. Muchos años después, ¿no?, se explicó y se explica, ¿no?, teoría de toda la historia de por qué eso funciona, pero la realidad es que, digamos, hay muchas cosas que se hacen, que se practican, y la teoría viene después, ¿eh?, en algunos casos. Un caso típico fue, por ejemplo, la termodinámica, cuando se empezó a descubrir el poder, digamos, calórico, digamos, del petróleo, de la nafta, de sus derivados del petróleo, se desarrollaron todos los motores de combustión interna, y la termodinámica, como ciencia que explicó todos esos fenómenos, vino después, ¿sí? Y en general, en la historia y la humanidad, lo que va pasando, vemos fenómenos, al principio que decíamos, es Dios, el Dios del trueno, y bueno, después nos damos cuenta que, bueno, hay una serie de explicaciones físicas, que es digamos, toda la explicación, el esfuerzo de la humanidad de ir aprendiendo de los datos. Entonces, la realidad es que las redes neuronales es algo que ha tenido su vuelta, digamos, se ha creído incluso que no había manera, que no se podían utilizar, que no era interesante, no aplicable, hay libros escritos sobre eso, por eso cayeron en un invierno durante tantos años, y después fueron trabajando, fueron encontrando la manera, pero de optimizarlas, que era el problema que no se podía, pero básicamente el estado del arte hoy, de las redes neuronales, es que es algo que funciona, y podemos tratar de intentar ver qué está pasando, pero no hay una teoría que lo explique, ¿no? No hay una manera de decir, vos acá ponele 50 neuronas que van a andar,
ponerle 30, ponerle 3 capas. Les recomiendo que miren el video Tech Playground TensorFlow, es un juego, es una manera, algo que dejó Google, que uno puede probar, Playground TensorFlow, y hay un video de Dotcc donde uno puede entrar a jugar y ver estas cosas, ¿no? Pero básicamente es eso, es lo que está preguntando Eva, y es lo que siempre nos sorprende cuando empezamos. Es totalmente empírico, y Andrew lo dice en los cursos, y puede ser que funcione con esta función, puede ser, y bueno, probá todo, como dice recién, si tenés tiempo, si podés, ahí está, Playground, ese es un, es algo bárbaro para mirar. Yo siempre digo que habría que armar un curso con este, no se me ocurre cómo, no tengo tanta creatividad. Pero pueden y van a ver que es así, probar, probar. Bueno, listo, Martín, no te robo más tiempo de tu clase. Gracias, ¿eh? Buenas noches. Sí, bueno, chau. Gracias a vos. Bueno, acá les pasé lo que decía Ariel, que es Playground TensorFlow, que ustedes acá, digamos, conforman un modelo para un tipo, para distintos tipos de datos, ¿no? En las cuales le vamos agregando más neuronas, menos neuronas, más capas, ¿está bien? Podemos asignarles funciones de activación, ReLU, tangente hiperbólica, sigmoidea y lineales, etcétera, 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 y podemos ir probando a ver si el modelo converge, si no converge. Sabemos que sí converge bastante rápido, pero si vamos a probar con estos datos, como vemos con estos datos les cuesta bastante más, no pudo separar los datos. Y bueno, esto es probar, probar con más neuronas, con menos neuronas, con más, más elementos de entrada, ¿está bien? Le cambiamos, le podemos cambiar el learning rate, la regularización. Ahora vamos a hablar un poco. Una pregunta, Martín. ¿Qué es regularización? La primera vez que lo veo es el jugador. Bueno, la regularización nos sirve para, vamos a hablar rápido, para evitar que el modelo overfite, ¿no? Digamos que nuestro modelo está haciendo overfitting, ¿no? Entonces le aplicamos un poco de regularización. Hay distintos tipos de métodos de regularización. Acá tenemos dos funciones que son regularización L1 y regularización L2 que se aplican sobre la función lineal, está bien, que lo que hace es evitar aplicando unos coeficientes, que lo que hace es evitar que overfite la neurona, no el modelo. Yo el tipo de regularización, que la función de regularización que más uso es dropout, está bien, que sirve, vamos a hablar en términos comunes, sirve como para apagar y prender ciertas neuronas, está bien. El dropout lo que hace es, supongamos que nuestro modelo overfitea. ¿Cómo nos damos cuenta que overfitea, no? Bueno, porque en el accuracy de training llega a 99 y en el validation y en el test llega hasta 70. Entonces, lo que está haciendo es acostumbrarse a los datos de entrenamiento, pero en la realidad, con datos que nunca había visto, no los puede etiquetar. Lo que hacemos es ir regularizando las matrices de pesos de las capas de neuronas para evitar que esto llegue a una accuracy muy alto muy rápidamente y así tener que iterar más veces el modelo a ver si podemos llegar a una convergencia, por decirlo así, armónica, ¿no?
equilibrada entre los datos que nunca vio y los datos que sí vio. Ahí lo voy a dejar por acá. Voy a dejar por acá el nombre del tipo de regularización que uso yo, drop out. Y el otro era regular drop out, este es para otro tipo de neuronas, pero si lo buscan en la página de Keras, acá cuando buscan en search, drop out, vemos que dice layers, ¿no? Acá tenemos la documentación de para qué sirve, qué es lo que hace, qué es lo que aplica, etcétera, 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 etcétera. A ver si... Ah, quieras API. Vemos que esta tienen los que les decía yo, que es recurrent dropout, pero esto ya es un poco más avanzado, está bien. Acá en la página de Keras, cualquier cosa que les haya quedado flotando lo pueden leer de pie a pa, sino el link que les pasé yo hoy, este que es del libro de François Jollet, que es el creador de Keras, está absolutamente todo lo que necesiten para empezar a desarrollar modelos extremadamente eficaces en Keras. ¿Está bien? Bueno, entonces vemos que este modelo que hicimos acá funciona con un 94%. Casi 94% de accuracy. Y no tuvimos que iterar mucho. Le pusimos un par de neuronas ahí, un par de capas y lo mandamos para acá. Entonces, vamos a ver si es que es el modelo muy, muy bueno o en realidad es que el dataset, como decíamos hoy, es un dataset bastante facilito. Entonces vamos a hacer from keras.dataset import cifar 10. El cifar 10 es un set de imágenes, está bien, con 10 categorías, como dice ahí 10, que tiene camiones, sapos y algunas otras cosas, nunca me acuerdo las categorías del cifar 10, a ver si lo tenemos por acá, cifar 10, acá tiene, dice, bueno, vamos a leer. Consiste en 60.000 imágenes de 32x32 en color. Ojo, estas son más grandes, tienen más cantidad de píxeles y además tienen un color, lo que significa que tienen este channel del cual hablábamos hoy. Y las categorías son aeroplanos, automóviles, pájaros, gatos, ciervos, perros, ranas, caballos, camiones y barcos, ¿está bien? Lo mismo que de la otra forma, cuando cargamos el mnist x paint coma y train x y test es igual a cifar 10 punto
logData, la función, con esto cargamos el test, el set de test y el set de train. Este, como ven, es un poco más pesado, así que tarda un poquito más en descargarse. Y en Colab tarda un poco menos porque Google ya lo tiene un poco preparado. Bueno, entonces vamos a ver plt.imshow. Vamos a ver la primera imagen, xtrain 0. plt.show. Bueno, esto no sé qué es. Parece ser una rana, pero no les quiero mentir. Ok. Es una rana. Bien. A ver. En que estas son en color, no son en blanco y negro como las otras. Esto es un camión. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que en las otras, con las otras imágenes. Vamos a reducirlas a una dimensión. xtrain.shape. Vemos que tiene 50.000 imágenes de 32 de alto por 32 de ancho por 3. O sea que tiene 3 matrices de 32 por 32. Cada una de estas matrices representa un color RGB. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer XTR1 igual a XTrain. Punto reshape. Y acá ponemos xframe.shape0 y menos 1. Y lo mismo deberíamos hacer con el test. Aquí vamos a ver las dimensiones. Shape. Bueno, tenemos es XTS1. Ahora sí, 50.000 imágenes de 3.072 características y 10.000 imágenes de testeo de 3.072 características. Quiero aclarar que cada una de estas imágenes ahora es un vector columna, ¿está bien? Si hacemos XTR1 lo vamos a poder ver. Un vector columna de 3.072 posiciones. Bueno, no vamos a ver, pero sí. Mirá, me quedó distinto, me quedó 30.072, el segundo me quedó 15.360. ¿Se te ocurre que hice mal? ¿Cómo te quedó? Me quedó 10.000 en el segundo, 10.000 unidades por, y la dimensión me queda 15.360. Ah, ya sé que hice, le puse el train dos veces, en realidad el segundo test, ¿no? Sí, ah, no. Sí.
Claro, entonces no, ese no ofrece servicio. Ah. Sí, ahí ahora. Ok, genial. Bueno, entonces, ya el modelo lo tenemos, ¿no? Acá con... Vamos a copiarlo para no romperlo. Vamos a pegarlo acá. Ese tiene 10 categorías también. Tenemos que agregarle el compile. Pero acá en vez de 184 le tenemos que cambiar el input shape, ¿está bien? Que es 3072. Ahora, fíjense cuando hagamos un summary. ¿Cómo cambia la cantidad de parámetros? Tenemos 1.040.735 parámetros cuando antes teníamos 297.000. ¿Está bien? Todo esto, toda esta cantidad de parámetros va a hacer que el modelo entrene más lento. ¿Está bien? Va a hacer que las salvadas de los pesos del modelo sean más pesados, ¿está bien? Y también tiene más parámetros, por lo que probablemente vaya a requerir un modelo más pesado, ¿está bien? Vamos a ver, vamos a entrenarlo así, con esto que está acá, igual idéntico como hicimos en el anterior. Pero ya más o menos nos vamos dando cuenta que este modelo nos va a quedar chico, porque al tener tanta diferencia de parámetros. Ah, sí. Me olvidé de cambiar. Miren, el otro modelo entrenó 4 veces más rápido. Con 2 no le alcanzó. Ahora vamos a entrenarlo otros 2 epoch más. A ver. Podría mostrar un rato, sí. Bueno, vamos a ponerle un 8. Entonces ahora esto se va a entrenar, va a analizar 8 veces los datos y va a entrenar, va a darle 8 vueltas a los datos y va a entrenar y va a actualizar por cada 105 datos. Pero ya de por sí vemos que el mismo modelo que estábamos utilizando para las otras imágenes no es demasiado compatible también con estas imágenes. Necesito un modelo mucho más grande. Y no quiero asegurar nada, pero no sé si es posible correrlo sobre densa. Vamos a hacer la prueba. Vamos a agregarle otras capas. A ver, modelo punto add.
Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar el entorno de ejecución. ¿Qué es lo que tiene Google Colab? Nos permite a nosotros utilizar una GPU. Cambiar, vamos de vuelta para los que no lo vieron. Entorno de ejecución. Cambiar tipo de entorno. Ahora está en known. Lo que vamos a hacer es cambiarle una GPU. ¿Está bien? Vamos a guardar. Se va a volver a reasignar a un kernel, lo que nos va a reiniciar la notebook. Pero bueno, vamos a correrlo. Tenemos que importar todo de vuelta. ¿Está? Usamos todo de vuelta. Cifras 10. Lo que estamos haciendo ahora es utilizar una GPU que nos va a permitir iterar más rápido. ¿Está bien? Es una GPU NVIDIA. Creo que es una Tesla 80, T80, K80, algo así. Vamos al Sumari. Ahora cuando termine de cargar el modelo. Con este entorno de ejecución de GPU nos permite iterar muchísimo más rápido sobre modelos muchísimo más pesados. Tenemos 600.000 parámetros más. Vamos a dejarlo en 8 a ver cómo reacciona. Bueno, vemos que no tenemos una gran mejora. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasa si aumentamos la cantidad de neuronas. Cuatro millones de parámetros. Bueno, vemos que es difícil para las redes fully connected, ¿no? Las redes con capas densas solamente, interpretar las imágenes. Es mucho más difícil que para un modelo de redes convolucionales, ¿está bien? Todavía no llegamos a un 50. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Sí, una consulta. Veo que la accuracy a veces baja un poquito y sin embargo como que sigue subiendo, ¿no? No es que baja y como no parece que diverge, pero sí que baja a veces en algunas vueltas. Que baja sobre el gradiente, ¿estás hablando? Yo digo, ahí el accuracy, por ejemplo, está en, el primero está en 0.42, 0.45, y ves que después baja 0.44, 0.42 otra vez. Sí, es muy probable de que esté en una... Ahí está 0.46...
Mira, vamos a abrir de vuelta. Para más o menos explicar un poco. Supongamos que... Vamos a ponerlo azul. Supongamos que este es el gradiente, ¿no? Sí. Lo óptimo del gradiente sería que tenga un descenso hasta acá, ¿no? Sí. Dentro de todo este gradiente. Entonces, empieza para acá y dice, no, para allá sube. Entonces, el lado inverso para disminuir el gradiente es hacia el otro lado. Entonces, para el descenso del gradiente existe un parámetro que son los steps, que son los pasos que va a ir dando para descender, ¿no? Entonces, supongamos que son el rain rate. Ese, sí. Va a ir dando pasos, estos pasos, ¿no? Va a ir dando estos pasos, va a decir, sigo bajando, vamos a hacerlo equidistante. Sigo bajando a cada un paso y se pasa, ¿está bien? Sí. Entonces dicen, no, si sigo para allá va a subir, doy la vuelta, ¿no? Pero ¿qué pasa? No disminuye la distancia del paso. Entonces, capaz que cuando da un paso aparece acá y después da otro paso... Y aparece acá, y da otro paso, y aparece acá, y da otro paso. Está clarísimo. Sí, entonces sí. Como que está, vamos a decirle, como que está haciendo como una pelotita de ping-pong que hace que no llegue a converger, ¿está bien? El paso, el learning rate es mucho mayor a la cantidad de distancia que tiene que recorrer para realizar esta convergencia. Está bien, está claro, ahí se ve bien por qué no converge, pero igual como que siempre se acerca un poquito más al medio. Está bien, gracias. Lo que hacemos en este tipo de casos es reducir con funciones que se llaman callbacks, ¿está bien? Ir reduciendo el learning rate, ¿no? Entonces, el learning rate está dentro de la misma funcionalidad de optimización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar, vamos a ir arriba de todo. Y vamos a importar from keras.optimizers import. Entonces, acá importamos la misma función optimizadora que estamos utilizando nosotros ahora, solamente que la vamos a guardar en una variable con un learning rate específico y nosotros lo vamos a ir a poder ir reduciendo. Pero para eso, como nosotros no podemos tocar el modelo mientras está entrenando, lo que vamos a hacer es utilizar una función que se llama callback de Keras, from keras.callbacks import reduce ahí está lr on plat, que traducido sería reducir learning rate en meset, ¿no? Okay. Que cuando tiene este tipo de problemas que va de un lado hacia el otro, entonces lo que va a ir haciendo, voy a ir abajo, acá, va a ir mirando
la pérdida de la validación, ¿no? Entonces va a decir, bueno, mira, acá fue bajando el valor de pérdida, pero acá subió y acá volvió a subir. Entonces, para, vamos a reducir los steps, la cantidad de steps del learning rate, para que este converja. ¿Y eso lo hace mientras va dando ciclos? Lo hace solo, exacto. Buenísimo. Es automático. Vamos a crear acá arriba. Vamos a crear un Adam. Igual a Adam, que este va a ser el optimizador. Le ponemos LR, que es el parámetro de learning rate. ¿Ya? Vamos a ponerle .001. Y abajo vamos a poner dato igual a reduce LR amplitude, vamos a poner monitor, que es por qué parámetro, por qué métrica se va a regir, por qué métrica va a utilizar para monitorizar digamos los steps del learning rate en el gradiente. Uh-huh. Y va a ser cual los patients es el parámetro que nos va a decir cuánto va a aguantar, por decirlo así, el subidón del parámetro monitoreado, ¿no? Clarísimo. Que aguanta un epoch, que aguanta dos epoch, ¿cuánto va a aguantar? ¿No? Nosotros vamos a ponerle 1, porque como estamos haciendo una prueba para mostrar, no vamos a andar siendo perfeccionistas. Y teníamos factor, vamos a ir .5, el factor es por cuánto va a dividir el learning rate, que en este caso es a la mitad. Ok. Y si queremos, le podemos poner un mínimo de learning rate. Creo que viene por defecto. Learning rate. Si no, no le ponemos nada. Lo ponemos así. Vamos a ponerle 12 epochs. Bueno, vamos que mucho más lejos no llego. Está bien. Hay que tener cuidado cuando usamos reduce learning rate on plateau, porque en este caso, que es un caso muy muy paradisiaco, por decirlo así, que existe solamente un solo mínimo. Gracias. Un solo mínimo funciona a la perfección, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos dos mínimos o más de un mínimo, no importa, tenemos más de un mínimo y estamos usando reduce LR on plateau y en realidad lo que estamos haciendo es reducir el learning rate y hacer que converja acá, por ejemplo. Sí, como que le estás impidiendo investigar un poco más allá. Exacto, entonces siempre hay que iterar varias veces sobre el reduce, hay que fijarse bien que antes de utilizar el reduce, cómo se comporta el modelo, hasta dónde puede llegar, y ver cómo optimizamos los parámetros del reduce,
cómo optimizamos los parámetros, los hiperparámetros del batch size, de los epochs, ¿está bien? Sí, sí. Pero bueno, hoy no es el objetivo ver redes convolucionales, ¿está bien? Quizás en otra ocasión podamos ver redes convolucionales. Pero bueno, más o menos, espero que se hayan llevado una pequeña impresión de lo que es este framework para crear, para desarrollar redes neuronales en Python. Espero que les haya gustado. Y bueno, y ahora les tocan las preguntas. Sí, discúlpame, yo preguntas no, creo que hiciste un montón. Sí, decirte que estuvo buenísima la clase y no solo me llevo conocimiento del framework, sino un montón de conocimiento de redes neuronales, porque como que vimos un montón de cosas juntas y nosotros venimos en la especialización dando pequeños pasos para aprender los fundamentos, así que súper agradecido. Genial, muchas gracias. Muy buena la clase. Martín, te hago una pregunta. Vos hablaste de varios mínimos. Sí. Estoy igual, que no me acuerdo quién es la persona que habló antes, estamos recién viendo los primeros pasos. Y entiendo que se buscan funciones de costo que sean convexas, que no tengan varios mínimos. Por lo menos es lo que vimos hasta ahora. En la vida real, entonces me quiere decir que eso no pasa. Bueno, vas a usar otras funciones que no tienen un único mínimo, digamos. Yo no te quiero adelantar nada, pero los que están en la especialización ya van a ver cosas, pero sí, en la realidad es lo ideal que sea la función convexa y que converja súper rápido y todos contentos, sería lo ideal. Pero no siempre pasa. Ok. Perfecto. Ustedes, los que están en la especialización, están en el primer curso, ¿no? Sí, sí, recién empezando el segundo. Terminamos el primero. Genial. Ahora en el segundo van a ver muchas cosas. Está muy bueno. Muy claro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias Martín, un capo, genial. Yo después le voy a pedir a Ariel que me pase sus mails, así espero que Ariel me esté escuchando. Sí, acá estoy Martín, pero subilo a la carpeta y lo compartimos, a la carpeta que dice que eras. Ok, porque yo lo puse en otra carpeta, pero... Ah, bueno. Bueno, dale, no. Yo te paso los mails de porque son dos cursos. El de la especialización de los jueves y el de Machine Learning que empiezan ahora. Todos se juntan en un curso. Sí. Ok. Te lo mando. No, lo comparto en la carpeta de Keras. A la carpeta de la especialización, Ariel. Sí, exactamente. La carpeta que dice que era de la especialización. Creo que está dentro del curso 1, ¿puede ser? Igual lo que podés hacer es compartir y pasarle el link ahora, abierto, para que se lo bajen. Bueno, si voy a hacer eso, les voy a pasar el link a todos. Bueno, buenas noches, veo que han quedado conformes. Seguimos. En 15 días arranca con Ariel Tenon, ¿se acuerdan? Machine Learning, a fondo. Son 6 clases. Abrazo, buenas noches. Ahí les pasé el link.
con el collab para que se los puedan descargar. Y muchas gracias a todos por asistir, ¿eh? Hasta luego. Nos vemos, gracias. Buen fin de... Muchas gracias. 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 Gracias.